Hola Nintenderos y Nintenderas, bienvenidos una vez más a Planet Games. Les habla su amigo NaX Pocket y como ustedes saben estamos en la guía de Pokémon Super Heart Red. Como ustedes bien lo saben, la semana pasada estábamos en Ciudad Plateada, entramos por la cueva Diglett o el túnel Diglett, íbamos por Ciudad Carmín y nos dirigimos por esa ruta de nuevamente a Ciudad Plateada. Nos fuimos al Monte Luna y de ahí nos desviamos a la ruta 9 para ir hacia la central eléctrica, pero con dirección a Túnel Roca para llegar acá a Pueblo Lavanda. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, vamos a entrar un momento al pueblo, o sea, vamos a entrar a la torre. Vamos a encontrarnos con Gary. Luego tenemos que ir hacia Ciudad Azulona, no a Ciudad Sanfron, sino a Ciudad Azulona, para ir a la guarida del equipo Rocket y enfrentarnos a Giovanni. Y después hay que ir al gimnasio para después dirigirnos a Ciudad Sanfron. Obviamente ya terminaríamos ahí el recorrido y entonces para comenzar, va, sin más triángulos, vamos a dejar nuestro Pokédex agronsajón, que nos dice cuáles son los nuevos Pokémon que tenemos esta semana. Tenemos unos dos nuevos Pokémon y otros dos que siempre lo tenemos por el momento, ¿va? No sabemos si va a venir otro de los mis favoritos, pero por el momento ya la semana pasada aparecieron dos de mis favoritos y son shinies, así que vamos a ver qué nos dice nuestro Pokédex agrosajón. Adelante. Hola, soy el Pokédex anglosajón, el más cabrón XDXDXD. Voy a darlos la lista de los 6 Pokémones que llevan Axe Pocket en la aventura de la región Kanto de Pokémon Super Heart Red a continuación. Pokémons. Número 1. Celebishin y Jupa de Cebolla, conocido como Cebollín. Este Pokémon vino del futuro haciendo un viaje en el tiempo. Hay quien piensa que, mientras Celebi siga apareciendo, hay un futuro brillante y esperanzador. Número 2. Bailex Shiny. Bailex tiene un collar de hojas alrededor del cuello y un brote de un árbol en cada una de ellas.
La fragancia que desprenden estos brotes anima a la gente. Número 3. Mukip. La aleta que tiene Mukip en la cabeza actúa de radar y es muy sensible. Puede captar movimientos que se produzcan en el agua y en el aire, y todo lo que ocurra a su alrededor, sin necesidad de abrir los ojos. Número 4. Marshadow. Es un Pokémon de naturaleza cobarde y bastante tímido. Como no le gusta dejarse ver, se oculta en las sombras de objetos y personas. Debido a esta manía de ocultarse, su existencia está envuelta de un gran misterio. A la hora de combatir usa su capacidad de infiltrarse en las sombras para hacer lo propio con la de su adversario. De esta forma es capaz de copiar tanto sus movimientos como su fuerza cuando hace frente a sus rivales usando todas sus fuerzas, como el uso de su exclusivo movimiento Z, Constelación Roba Almas. Su ardiente espíritu combativo hace que partes de su cuerpo adquieran una tonalidad verdosa. Pequeñito pero bien cabrón el mamelito, tengan cuidado. Número 5. Flareon Shiny. Una vez que ha almacenado el calor suficiente, puede alcanzar una temperatura de 900 grados centígrados. Número 6. Alamance, el Pokémon Dragón. Un Pokémon poco común que, tras desear con todas sus fuerzas poder volar, consiguió un cuerpo alado al evolucionar. Pokédex fin de la transmisión de esta semana. Bueno, ya estamos de vuelta otra vez. Ya ustedes escucharon al Pokédex anglosajón, los nuevos Pokémones que tenemos, más los que siempre teníamos desde el principio de esta guía, obviamente. Y ahora sí, vamos a entrar de lleno. Estamos en la pura entrada de la torre para el Pokémon, así que vamos adelante. Obviamente vamos a usar nuestro modo turbo en las batallas, en el siguiente recorrido, pero por el momento vamos bien, no hay mucho que hacer aquí. Ahí está nuestro Gary. Vamos a hacer una batalla con él, normal. Vamos a hacerlo en modo normal, no vamos a ir rápido por el momento. Ya que este video va a ser muy corto, bueno, no tan corto, puede ser unos 40 minutos por lo menos, 40 o 30 minutos. Y además que he fortalecido mis Pokémon, los he aumentado a nivel 50, porque como ya los había mencionado, puse el chat de los códigos de Restaurant Todo, Max Revive y de los caramelos grandes. Thank you.
Ok, aquí yo no puedo avanzar porque necesitamos un ítem que es el que va a visualizar a los fantasmas, que obviamente me van a aparecer en su forma Ghost y no aparecer en Pokémon. Entonces hay que devolvernos. Entonces aquí no podemos, tenemos que realizarlo para otro episodio. Esta es la número 7. Se me olvidaba decir que estamos por la número 7. Así que estamos en la número 7. Casi se me vale el video. Ok. Esta es la número 7. Entonces vamos de lleno con el video. Obviamente. Ahora sí, aquí vamos directo a Ciudad Azulona en modo velocidad. Vamos a ver qué nos dice esta. Nada. Ya tenemos a Mamotash. Batalla doble, muy bien, contra estos pequeñines que son los más fuertes, Cebollín y Mamelito. ¡Qué trío! Metagross Shiny, que yo creo que ya lo habíamos atrapado. Ese era un Mitai Shiny. Y un Vitriol Shiny también. Vamos a hacer ahí adentro.
No, aquí no hay nada. Aquí sí. Oh, un Camaro Shiny, buen color. Debo decirles que esta semana en Game On no vamos a, bueno, vamos a hacer lo de Mario Party, obviamente, y ya para las próximas semanas no vamos a hacer más Game On, vamos a descansar, porque ya vamos de lleno con la guía de Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente. Obviamente hay que darle un espacio a esos dos. Tal vez para la fecha del estreno del juego no todavía no, porque todavía no tengo incluido el juego, pero ya para las semanas posteriores sí lo voy a meter. Bien, ya llegamos a Ciudad Azulona en modo Flash. Muy bien, ahora aquí lo que hay que hacer es ir, pero primero vamos a ir aquí, porque hay que ir a un cierto edificio que está aquí, porque vamos a recibir un Pokémon, que de hecho lo vamos a cambiar, va a ser nuestro siguiente Pokémon para la otra semana, hacer un cambio. Ok, ya llegamos. Y ese Pokémon, bueno, supuestamente dicen que es un Eevee, pero no es un Eevee. El Eevee, ¿no? Ok, fue enviado, pero no es Eevee. Voy a decirle, es un Pokémon Alola. Es un Vulpix Alola. Así es. Vamos a, en este caso, a decir adiós a uno de nuestros Pokémones, depositarlo en el. Ok, en este caso, Vulpix es de hielo. Y es de un buen nivel, de nivel 25. Muy bien, vamos a cambiarlo por Salamence. Ok. Ahí está. Ahora lo que tenemos que hacer es nuestra experiencia. Ahí está dos.
bien. Ahora sí. Aquí lo que hay que hacer es ir aquí. Este es el famoso casino donde está la guarida del equipo Rocket. Ya tenemos fichas para los pegas, y aquí está el que custodia el rótulo ese. Qué rollo como suena. Y se va. Ahí está. Y vamos a empezar acá. Hay que buscar una llave. Ok, Rayo Aurora es un buen poder. De hecho, sí, nos sirve. Vamos a quitarle este niebla. Ok, aquí es donde se encuentra la llave esa. Ok, aquí sí tenemos que poner espacio porque esto es uno de los pasadizos que tienen una cosa ahí de marear, para marearse. Entonces aquí sí vamos a tratar de ir lo más despacio del mundo en esta parte. No equivocarnos. Aquí. Que aquí darle una pokebola, un zinc, perfecto. Aquí tengo que brincar por aquí y agarrar esto. Un trozo estrella, perfecto. Bien, aquí tendría que. Ok, perfecto. Aquí agarro este. Unos pepex máximos que nos viene de perlas. Y habría que ir por aquí. Ok. Ok, aquí habría que hacer esto.
Ok, aquí es donde supuestamente está el sótano, pero necesitamos una tarjeta. Ok, aquí vamos a empezar otra vez con la rapidez. Otra vez volví a cometer el error de salir. Ok, máximo poción. Genesec, ay Dios. Genesec. Salamons. Okay, volver a la velocidad normal. Aquí en este caso tendríamos que ir por aquí. Era por esto nada más, por llevarnos esta galleta al agua. ¿Es el mismo lugar o es otra parte? La cola es Kitty. Thank you.
subió el nivel Mameluco. Esta es la llave, la cinta focus. Ok, aquí tiene que ser la llave. Agua mística. Esta sí debe ser la llave. No, es un 3D. Él debe tener la llave entonces. Ah, sí. Oh, no, perdí la llave. Ahí está. Él era el que tenía la llave. Llave del ascensor. Perfecto. Aquí hay que volver a usar la velocidad normal. Perfecto, ahora sí nos metemos al ascensor. Al B4. Aquí sí vamos a pelear normal. Nos vamos a enfrentar a Giovanni. Bueno, vamos a adelantar estos, a estos sí. Abierto. A enfrentarnos a Giovanni. No vamos a hacer mejor. No vamos lento. O vamos la pelea. Vamos a hacerlo. Todavía tenemos bastante tiempo. Vamos a pelear con Giovanni. Ay, no, vamos, Cebollín Rosado. No solamente tengo el Celebi Shiny de la espada, sino también Celebi de este. Botón C. Ah, la de la moto guaraña. Eso es como de juego.
Su nivel, un sombrío. Sí, vamos a darle, porque es un poder oscuro. En este caso sería la finta. Ok. Vamos con Mamelito. Mamelito solo tiene ese poder de tap. Hay que buscarle poderes, porque este no se desconoce. Y desapareció y nos dejó una pokebola, que es el Score Chips. Sí, con esto ya podemos ir a la torre de Pokémon. De hecho, con esto ya podemos ir a la torre Pokémon. Ok, vamos a la 1, pero eso lo vamos a hacer para la otra semana, para regresar a otra vez al chip. Vamos a ir rápido. Purple. Sí, ya estamos de nuevo a la salida del casino. Vamos a restablecer nuestra energía a los 4 Pokémon. Bueno, a Celebi en este caso. Y ahora sí, vamos al gimnasio. Miren, un abuelo. Está lleno de chicas, viejo usurero. Un shiny. Esto aquí es como un pan comido para incrementar el nivel a nuestros Pokémon. Bien, yo creo que ahora sí.
ahora sí que tengo que enfrentarme a estos chicos. Este es el gimnasio con más entrenadores. Ay, es que siempre se me dobla la. Es porque se me viene un condenado mensaje, entonces cada rato se me interrumpe. Ahora sí, ya llegó el momento de enfrentarnos con Erika. Ahora sí, vamos a enfrentarnos a Erika. Son tres, vamos a ver qué tiene. Oh, un Charizard. El Charizard evolución X. Wow. Adiós, Charizard. Tenemos a Celebi. Vamos a quitar porque ese Marowak no es de tierra, es el Marowak de Alola. Yo lo sé. Por eso les digo, es mejor asegurarnos. Ve lo que les dije, es el Marowak de Alola. Aún así es más fuerte mi Flamerion. Ahí está. Bien, hemos derrotado a Erika. La medalla arcoíris. Los de 50 te obedecen. Y llevamos la MT y también la medalla arcoíris. Y gané nada. Perfecto, salgamos de aquí.
Y este abuelito tipo Maestro Roshi Japosai de Ranma y medio, solo viendo a las chicas. Jiji, este gimnasio es genial, está lleno de chicas. Viejillo surero. Muy bien, vamos a ir ya de vuelta a Ciudad Lavanda, pueblo Lavanda, perdón. En este caso, porque ya hicimos lo que teníamos que hacer y justamente en 45 minutos lo hicimos todo. Ok, aquí lo que tenemos que hacer es nada más. No, aquí no, porque aquí no nos dejan pasar porque no tenemos todavía el té milagroso, no sé qué es. Un té ahí que es para darle a los guardas. Ok, aquí vamos a ir por vía subterránea, vamos a ir rápido. Para terminar. Ah, mira, este abuelito se nos olvidaba. Perfecto. Y ya llegamos otra vez. Vamos a entrar de nuevo a Ok, aquí nos quedamos. Bueno amigos, espero que les haya gustado de esta parte número 7, que fuimos a Pueblo Lavanda, estábamos en Ciudad Azulona, derrotamos a Yuban y ya tenemos la medalla arcoiris de Ciudad Azulona de Erika. Para la otra semana vamos a estar aquí mismo en la Torre Pokémon. Luego nos vamos a Ciudad Sanfron para ir al edificio Cheat. Luego ir a enfrentarnos al maestro de Karate Dojo y a la líder de gimnasio Sabrina. Muy bien, espero que les haya gustado de esta parte número 7 de esta guía de Pokémon Super Hard Red Edition Hack de Niboy para Android. Obviamente para los teléfonos Android y también se pueden jugar con emuladores para las consolas ya sea de Wii o de otros. Muy bien, espero que les haya gustado y nos veremos en la próxima semana con más Planet Games. Hasta entonces.